cuando me levanté ya estaba esto aquí. Buenos días. Hoy es 16 de febrero. Milagro que me sé las fechas. No va a ir a trabajar, aquí se va a quedar con nosotros. Y dijo que con él, unos dijeron que sí y otros que no iban a ir. ¿Cuántos dijeron que sí? No, la mitad que sí, la mitad que no. Que porque les iba a salir su cheque bien chiquito, que por eso tenían que ir. Y Daniel prefiere quedarse a hacer carne. Mis pelos locos. Que quiere ir a ver a la planta, a ver cuánta gente fue a trabajar. Nomás de chismos. Compré estos lentes, apenas ayer me llegaron, ¿viste? Están bien grandes. Pensé que estaban más chiquitos. Porque te acuerdas que tenía otros y se los puso este Min para pintar y quedaron bien tapizados de blanco. Ajá. Se ve bonito, no sé por qué me gusta, se ve bonito. Se ve como más amarillo. Como que te ayuda. Pero también grandísimos. Si fuera negros para que no se me viera la cara. Ando limpiando un poquito la barra, miren. Galleta, morusas de galleta. Y luego lavé unos trastes que me faltaban y les estoy subiendo un video, pero no sé si publicarlo, ay, mi, no sé si publicarlo o no. Hola, Daily. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. ¿Qué estás haciendo? Niña. Niña vaga. Niños vagos. Vamos a hacer una salsa. Voy a hacer una salsa. Y Daniel ya va a prender la lumbre para hacer la carne asada y pollo. ¿Qué dijiste? ¿Un chile? ¿O dos chiles y dos jitomates? Tengo frío. ¿Y de estos serranos? No, esos pican, ¿no? Échale unos cuatro chiles y dos jitomates. Ya casi está listo esto. Miren, ya teníamos unas pechugas de pollo y las hicimos bien finitas. Bueno, yo. Y ya les puse sazonador de este. Y pimienta. Y luego nopales con jitomate y cebolla. Los nopales son de lata. Ya yo piqué el jitomate y la cebolla. Y luego acá dos aguacates. Nada más le son los aguacates y le pongo una cucharadita de crema agria. Y aparte que le da otro sabor así sabrosito, como más cremosito. Y a este le puse solamente sal y pimienta. Porque si le pongo de este se va a poner rojo. ¿Y qué creen? Que nos equivocamos de carne. Teníamos dos pedazos ahí y Daniel sacó este. Y es carne molida. Y pensábamos que era como bisté. Entonces dice él que ya ni modo, porque de aquí a que se descongele el otro pedazote, pues no. Entonces lo vamos a hacer como en hamburguesas. Ahorita que salga mi suegra, le voy a hablar a ver si viene a comer. Y pues no tenemos pan, pero le digo a Daniel que se me hace que su mamá tiene. Entonces, a ver. Daniel está haciendo ya la lumbre allá afuera y yo voy a trapear. Y ahorita hago la salsa. Nada más que les digo que el piso es como bien delicado. Luego se ven las pisadotas ahí. Como tierrita blanca. Y no me gustan tanto. A trapear, no sé, acá están peleándose. Pura sombrita aquí. ¿Sabes?
bueno. ¡Arriba! Huele bien rico. Mira qué bonita se ve la lumbre, ¿no? Sí, se ve como en los en las caricaturas, ¿no? Te voy a quitar la cámara. Adiós. ¿Qué lleno? Adiós, wow. ¿Me están haciendo patas? Sí. Sí. Ya voy a ya. Daniela, el pollo. Contamos con más de 20 años de experiencia. Se quemaron. ¿También? Sí. Sí. Saludos para los que van a jugar. Sí, ya. Hicimos frijoles. Esta salsa, acá está la carne, limones, agua de guayaba. Daniel, Dailin, acá, más para acá, no te ves, para el thumbnail. Acá, volteo acá. Ahora sí, para comer las hamburguesas, le encargamos eso a mi suegra. ¿Están encargando corrido ustedes? No nos ha tocado. ¡Tarán! Y lo bueno que estamos aquí cuidando. Ahora si no estuviéramos cuidando. Esta es la mía. Ellos te van a enseñar cómo lo van a hacer. Y ya, si no te gusta, les puedes decir bastante de la cara. Le traje sopa a mi chiquiada. Y ya que comas, te bañas. Ni pienses en dormirte ahorita, Dailin. Todavía te tienes que cenar y bañar. Ay, no, yo ya estoy bien cansado. ¿Te alumbraste? ¿No? ¿Alumbriaste? ¿Cómo se dice? Me cansé. Ya se acabó. No, espérate, yo te doy. Espérate. Al último, era sin pensar, y al último le hablamos a su mamá que se viniera, a mi hermano, y ahí estuvimos toda la tarde afuera comiendo. Ay, se nota que comimos, comiendo carne asada, ¿no es cierto? Hamburguesas, ajá. ¿Sí? Mi zapato. Comimos hamburguesas bien ricas que ya teníamos ganas. Y Dailin bien contenta afuera, jugando con la tierra, ¿ustedes qué? Con el perrito. Y el perrito también bien contento. Y ya, recogimos todo, comimos. Yo había comido como 3 tacos antes de que todos llegaran. Y luego llegó mi suegra y luego comimos hamburguesas. Luego llegó mi hermano con su esposa. Iba a decir con su esposa, mi cuñada. Con mi cuñada, que es su esposa. Y luego su bebé. Y ahí estuvimos nomás platicando, ya saben, platicando del día de hoy, lo que pensamos y todo eso. Y pues ya, pues, ¿qué podemos hacer? Comer y comer, comer y comer. Mis pillas. De Navidad. ¡Tirín, tirín! ¡Tirín! ¿Pensabas que nunca las ibas a usar? No, ya te conozco. Las voy a poner todo el año. Ya sé, hasta que se hagan rositas de tantas lavadas que se deslaven. Miren, Dailin va a comer fideo con tortilla. Sopa. Sopa, ajá, sopa. Ya el último, luego Daniel, que se nos olvidó grabar.
Es que como que esto... ¡Ay, Daniel! ¡La sopa! ¡Oh, pinche Daniel! ¿Quién la cagó? Tú. Les digo a Daniel, ¿cómo no viste que estaba la sopa? Acababa ¿A quién se le ocurre traer pinche sopa para la cama? Lo bueno que es de tu lado. Mami, sopa. Sí. Daniel, ¿en para qué la tiraste? Que le jala bien recio la cobija y voló el mendigo plato de sopa. Ya sé, ¿a quién se le ocurre? Por eso nunca traigo la sopa para acá, tú, nunca. Y el día que la traigo... Esto es una necesidad. Ya, ¿no? Y luego un pinche zapato de Daile. Oh, Dios mío. Que te salgan pedazos de sopa en la cara. Ya nos alistamos para dormir. Ya nada más vine por la computadora y por una botellita de agua. Y ya son las 10:30, es pronto, pero Daniel ya está dormido. Se levantó temprano, entonces... me voy a llevar la computadora a la cama y voy a editar un ratito. Espérenme. Ahora sí. Voy a editar un ratito, unos 10, 20 minutos, no sé qué. A ver si puedo acabar de editar un vlog para mañana. Un vlog. Ya casi se me acabaron los vlogs. Para mañana publicarles vlogs, entonces. Me exfolié la cara ahorita y me puse aceitito. Porque es bueno de vez en cuando exfoliársela. Y yo uso el de Mary Kay. Es un dúo, vienen dos. Es el exfoliante y luego es el como dice, reparador, restaurador, algo así. Que es como que la señora cuando nos vendió ese producto dijo que era como... puras vitaminas para tu cara en ese frasquito, entonces ojalá que sí. Ya tengo mucho tiempo utilizándolo y me gusta. No he tratado otro porque si cambio de producto y luego me empiezan a salir granitos, entonces me he quedado con los mismos porque me gustan y ya me van saliendo granitos, depende como lo que coma o cómo ande yo de estrés o hormonas, entonces es normal. Ya me voy a dormir, bueno, no me voy a dormir, pero ya aquí voy a cortar el vlog. Muchas gracias por ver y si Dios quiere, nos vemos mañana. Y sí, la cobija se manchó, por si estaban pensando, mañana la voy a lavar, porque ahora ya está frío, para lavarla ahorita. Sí, ya mañana la lavo, ni modo. Pero ¿a quién se le ocurre llevar una sopa al cuarto? Es que allá estaba Dailin y dije, bueno, pues la ahí platico con Daniel, porque también estaba en la cama y la niña y pues ahí... según nosotros, ¿verdad? Sí, ánimo. Mañana nos vemos, si Dios quiere.